Noche fue en un contexto de un violento asalto que ocurre en este supermercado que está aquí en mi espalda, en la comuna de Conchalí, aquí en la diagonal José María Caro. Una situación bastante temerosa que tuvieron que vivir, quiero decir, los cajeros y precisamente las personas que estaban al interior de este supermercado. ¿Cómo ocurrió esto? Cerca de las 4:30 de esta tarde, un grupo de alrededor de 4 sujetos que venían con armas de fuego ingresaron hasta este recinto y con el objetivo precisamente de robar las cajas registradoras, el dinero que estaba al interior precisamente de estos elementos. Es por esta razón, es que justo venía transitando personal de seguridad ciudadana y se percatan de esta situación, desciende un carabinero que venía a bordo de este automóvil, baja con su arma de servicio y comienza a disparar contra los delincuentes que estaban al interior. Se pide colaboración, rápidamente llegan otras patrullas para colaborar en esto y ahí se produce un intercambio de disparos al interior de este recinto.